Si estás en una red de mercadeo, ya sabes que el liderazgo es la habilidad más importante para construir un gran negocio. Y es por eso que en este video quiero compartirte los 6 secretos más efectivos para liderar con éxito. Muy bien, pues el primero de esos secretos es que debes construir con un gran sentido de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente en todo lo que tú hagas y en todo lo que le propongas al equipo, la gente tiene que entender que debemos construir muy rápido. ¿Y por qué esto es importante? Porque de por sí en el mundo de los negocios, cuando la gente no ve que un producto muy rápido tiene éxito, después es mucho más difícil que la gente quiera consumir ese producto, porque por algo nadie lo está consumiendo, por algo este restaurante está vacío, por algo nadie está comprando los departamentos en este edificio, y eso ahuyenta a los clientes. Pero en redes de mercadeo es doblemente importante, porque gran parte de tus clientes también son los que están haciendo el equipo contigo. Entonces, si ellos no ven dinero rápido y no ven resultados y no ven crecimiento, van a ir a poner su valiosísimo tiempo en algún otro lugar. Y es por eso que en todo lo que hagas tienes que poner urgencia. Los grandes líderes, cuando alguien nuevo entra en la organización, le dicen: tenemos que correr como locos y lograr ver a la mayor cantidad de gente posible en los primeros 15 días. Y tenemos que capacitar a los nuevos en las primeras 24 horas. Y cada vez que alguien les pregunta: oye, ¿cuándo es buen momento para hoy? ¿Y cuándo capacitamos? Hoy. ¿Cuándo hace hoy? Hoy, hoy. Todo el tiempo tratan de meter la mayor cantidad de urgencia posible, porque entienden que la velocidad no hace que tú crezcas lo mismo. Si el total del trabajo que haces al final del año es el mismo, no vas a crecer igual si empiezas rápido. Si empiezas rápido e imprimes urgencia a toda la organización, eso se convierte en una bola de nieve en la que la gente nueva también trabaja rápido y trae a más gente que trabaja rápido, y todos ellos salen a conseguir clientes para que compren el producto rápido, y obviamente a largo plazo eso hace que se convierta en un gran equipo. La urgencia es el primer secreto de los líderes altamente efectivos. El segundo secreto de los grandes líderes en esta industria es que buscan delegar todo lo delegable lo más rápido posible. Si tienen a alguien en su organización que ya sabe dar un entrenamiento, inmediatamente lo tiene que dar él. Si tiene a alguien que ya sabe preparar un evento, lo tiene que preparar él. Nunca puedes hacer algo por alguien que él pueda hacer con sus propias manos. Esto es algo que debería funcionar en cualquier modelo de negocio y en cualquier estructura de liderazgo. Porque claro, si tú a tus hijos los acostumbras a que tú vas a hacer la cama por ellos, ellos no lo van a hacer nunca. Por lo tanto, mientras más temprano te des cuenta que están listos para hacerlo, es mejor delegarles esa responsabilidad. Porque la responsabilidad además hace que realmente se comprometan a ello, que realmente lo vean como su equipo, como su construcción. De ahí que es muy importante delegar todo lo delegable lo más rápido posible. El tercer secreto de los grandes líderes de redes de mercadeo es que usan herramientas para todo. Tienen videos para presentar el negocio, catálogos para darle seguimiento a sus clientes, páginas web para que todo mundo pueda entrar a ver la información. Todo el proceso que tienen de principio a fin para hablar con sus prospectos, para hablar con sus clientes, todo está fundamentado en herramientas de duplicación. Esas herramientas que uno puede simplemente señalar o mandar por WhatsApp y hace que tú no tengas que hablar. Porque todo lo que tú tengas que hablar son cosas que el equipo se tiene que aprender. En cambio, aprender a ponerle play a un video o aprender a mandar un PDF lo puede hacer cualquiera, y obviamente eso tiene un gran, gran impacto. El cuarto secreto de los grandes líderes es que se enfocan en crear más cultura y menos estrategias. Los líderes comunes están todo el tiempo pensando en estrategias. ¿Qué promoción lanzo? ¿Qué hago para que a corto plazo esto funcione? ¿Cómo hago para resolver esto? Pero los grandes líderes están pensando en crear cultura. La cultura es la identidad del grupo. ¿Cómo hago que todo mundo en este equipo se sienta apasionado con el producto? ¿Cómo hago que todo mundo en este equipo sea puntual? ¿Cómo hago que todo mundo en este equipo sienta que es importante trabajar todos los días? Que eso ya sea la forma natural de vida de la gente de la organización. Si tú te concentras en la cultura más y en la estrategia menos, va a llegar un punto en el que las mismas personas del equipo se lo van a poder enseñar a otras personas. ¿Por qué? Porque ya va a ser parte de su vida. Número 5.
La herramienta favorita de algunos líderes es la inclusión y la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre incluyes a la gente que está haciendo las cosas correctas para que todos los demás también quieran ser parte de ese grupo inclusivo. Por ejemplo, cuando haces un gran entrenamiento y dices, todos los que vendan este mínimo de producto van a poder entrar a este entrenamiento exclusivo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás incluyendo en el entrenamiento a todos los que hagan lo correcto. A todos los demás no les vas a decir, eres malísimo, ¿no? Por supuesto que no. Pero ellos solitos van a decir, ay, qué lástima que no me esforcé por lograr ese objetivo, porque ahora me voy a perder el entrenamiento. Y la próxima vez entonces se van a esforzar mucho más. Este sistema de inclusión y exclusión es una de las claves para que el equipo realmente se esfuerce cada vez más y salga de su zona cómoda, lo cual obviamente les ayuda a ellos a ser mucho más exitosos y es lo mejor que podrías hacer por tu equipo. Y el último secreto de los grandes, grandes líderes en nuestra profesión es que son unos asesinos del drama. Cada vez que hay un conflicto, tratan de matarlo de inmediato. Cada vez que hay una pelea, tratan de resolverla de inmediato. Cada vez que la gente se empieza a distraer y a llorar y a victimizarse porque el producto llegó tarde o porque algo no les gustó, matan el conflicto, matan el drama de inmediato, porque entienden que el drama solamente hace que la gente dude. Y cuando la gente empieza a dudar, deja de trabajar. Cuando la gente deja de trabajar, sus números caen, sus cheques caen. Y obviamente, pues eso le hace daño a la gente que confió en ti. Entonces, si quieres ayudarle a tu gente a que sea más próspera y a que tenga más éxito, tienes que ayudarle a huir de su propia cabeza. Tienes que ayudarles a eliminar esa vocecita que trata de hacerlos sentir víctimas o trata siempre de ponerlos en estado de conflicto. Bueno, ahí está. Traté de hablar lo más rápido posible para que este video no fuera demasiado largo. Pero cualquier cosa aquí abajo en la descripción te vamos a dejar un rápido conteo de cuáles fueron los puntos que dijimos. Y por supuesto, si te gustó, por favor, suscríbete. Pícale a la campanita para que te avisemos cada vez que lancemos un nuevo entrenamiento gratuito y compártelo con tu equipo para que ellos también entiendan cómo ser grandes, grandes líderes en esta hermosa profesión. Te mando un muy fuerte abrazo y ahora sí, vámonos, que el mundo nos necesita liderando.